Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se estén cuidando y cuidando de los suyos. Así que iniciamos. Hoy vamos a hablar un poco sobre películas y los efectos especiales. Primero que todo, entendamos por efectos especiales aquellos elementos que se utilizan en el cine o en la televisión para generar personajes, ambientes o situaciones que no pueden suceder en la vida real y que deben ser agregados a la filmación tradicional. Ahora veremos cómo lucían estos personajes cuando se rodaban las escenas y cuál fue el resultado final. Nos transportamos al 2009 para hablar de Avatar. Sus actores tuvieron que interpretarlo todo con tecnologías de captación de movimientos. El desarrollo de Avatar comenzó en 1994, cuando James Cameron escribió un guion de 80 hojas para la película. Se suponía que la filmación tendría lugar después de la filmación de Titanic, para un estreno previo en 1999. Pero de acuerdo con el director, la tecnología de la época no era apta para la visión de la película. El trabajo sobre el idioma de los seres extraterrestres de la película comenzó en el 2005. Y Cameron comenzó a desarrollar el guion y el universo ficticio a principios del 2006. El presupuesto oficial de Avatar fue de 237 millones de dólares, aunque algunas estimaciones lo sitúan entre 280 y los 310 millones. La Bestia. De La Bella y la Bestia. El rodaje comenzó el 18 de mayo del 2015 y la misma se estrenó en el 2017. Se calcula que la película contó con un presupuesto de 160 millones de dólares. A nivel mundial, ha recaudado más de 1.200 millones de dólares. Ahora hablemos de La Bestia. Resulta menos intimidante cuando se le quita el filtro. Nadie dijo que fuera fácil llevar un clásico del cine animado a la vida real. El actor tuvo que vestirse todo de gris, bastante relleno e incluso utilizar unos zancos para imitar la complexión y la altura del personaje. Algo que no fue construido por efectos especiales fue la aldea donde vive Bella. Esta fue construida con materiales reales y la misma fue uno de los escenarios más grandes, necesitando alrededor de 150 extras para llenar el pueblo. Este es un dato curioso. Los animales del libro de la selva. Esta película estrenó en el 2016. Se calcula que su presupuesto fue alrededor de 175 millones de dólares. Para elegir al actor que interpretaría a Mowgli, los productores hicieron un casting a 2.000 niños aproximadamente, pues buscaba que el protagonista proyectara arrogancia y valor, características difíciles de encontrar en un niño. Esta película recaudó alrededor de 966 mil millones de dólares. Casi toda la película se rodó frente a un fondo azul y las interacciones de Mowgli eran con cabezas falsas de animales que eran sujetadas por parte de la producción. El niño tenía que caminar y hacer las escenas imaginando que esas cabezas eran realmente sus hermanos lobos y la pantera. Aunque muchos otros personajes de la película ni siquiera tuvieron la suerte de contar con estos bustos para que los pudiera imaginar. Hay muchas personas a las que no les gusta saber mucho sobre los efectos especiales, ya que dicen que le quita la emoción a la película. Pero es bueno resaltarlo, ya que es un gran trabajo el que realizan estas productoras para entretenernos. Hasta aquí este video, nos vemos en la próxima.